Señor Jesucristo, que al reposar tres días en el sepulcro, santificaste la tumba de cuantos creen en ti, para que a la vez que sirve para sepultura de los cuerpos, aumente la esperanza de la resurrección. Concede a tu siervo, nuestro hermano en Cristo, Daniel, dormido en el sueño de la paz, descansar en este sepulcro, hasta que tú mismo, resurrección y vida de los hombres y mujeres, lo resucites y lo ilumines, para que contemple la luz de tu rostro, la claridad eterna, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Encomendemos al Señor a nuestro hermano para que el Señor lo resucite en el último día y lo reciba en su paz con sus santos y sus elegidos. Roguemos por nuestro hermano Daniel a nuestro Señor Jesucristo, quien ha dicho: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Tú, Señor, que lloraste ante la tumba de Lázaro, dígnate enjugar nuestras lágrimas, digamos, te rogamos, óyenos. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano Daniel, te rogamos, óyenos. Tú que lo santificaste por las aguas del bautismo, admítelo en la compañía de tus santos, te rogamos, óyenos. Le concediste comer tu cuerpo y beber tu sangre, dígnate admitirlo en el banquete de tu reino celestial, te rogamos, óyenos. Y a nosotros, acongojados por su muerte, dígnate confortarnos con el consuelo de la fe y con la esperanza de la vida eterna, te rogamos, óyenos. Te rogamos, Señor, trates con misericordia a tu siervo, nuestro hermano Daniel, para que no sufran las penas de sus culpas, ya que procuró cumplir tu voluntad, para que así como por la fe lo viste la asamblea de tu iglesia, también por tu misericordia lo asocies a los coros celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Santos escribieron muchas cosas, pero una frase que podamos recordar es que la vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para encontrar plenamente a Dios y la eternidad para estar a su lado. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con tristeza en nuestro rostro, llanto en nuestros ojos, pero nuestro corazón la firme esperanza en la resurrección. Que descanse en paz nuestro hermano Daniel, que así sea. Les hago entrega de la imagen que recuerda al Señor Jesucristo, que le ha compartido su vida y en su vida la misión, y en la misión el dolor, el sufrimiento y la muerte, porque quiere compartir la resurrección. Nuestras condolencias. Nuestras condolencias.
Thank you.
sabes, mi Dios, que hoy está peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo, mucha maldad. Seguro por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Donde puedo descansar, no llores.
es, como talismanes. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que vivan esto por mí y que me traigan aquí. Que vivan conmigo y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la tierra, al que los mame llore.
lo quiero.